12:02 minutos, hoy arrancamos un poquito demorados. Pero arrancamos, y además arrancamos con problemas con video. Ya en un segundo, ya, listo, 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 aquí estoy. Hola, hola Javier, hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos todos, muchachos? Y ya, listo. Voy a eliminar la sala de espera un momento. A ver si nos van a quedar, nos quedan con sala de espera o sin sala de espera. Es mi problema. Les cuento porque, no sé, Javier, ¿estuviste el lunes? Que nos metieron una hackeada, nos hicieron un bombing el lunes al mediodía, pero la cosa más brutal, estábamos con Ramiro Parias hablando de marketing digital, de embudos de venta, haciendo el puro filete de la masterclass última de la semana de la persuasión, la masterclass número 4, y empezaron a entrar por todo lado y se fueron pues a molestar. ¿Estuviste el lunes, Javier? No, no estuve Oscar el lunes, pero esta es la red que es más hackeada. De pronto es más segura, es la Meet, pero esta es la red que es más hackeada. Entonces, por eso muy poquita gente hace por Zoom. Tocaría empezar a hacerla por Meet, porque es muy fácil de hackearla. Tenemos que empezar a cambiar. No, pero de todas formas, imagínate que ya bloqueé muchas de las cosas que había como con límites, digamos, como con accesos, o perdón, que permitía que los hackers no tuvieran límite. Entonces, hicimos una configuración de todo el ejercicio del bloqueo, pues, del Zoom para mejorar la comunicación. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a probarlo esta semanita. Si no, migramos ya sea al canal de YouTube o al fanpage en Facebook. Pero pues igual vamos a seguir haciendo las sesiones que tenemos prometidas. Mañana tenemos. Hola Ovidio, ¿cómo estás? Hola Luz Dari. Bienvenidos. Ovidio, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias por echarte la pasadita, hombre. ¿Estás por ahí? Buenas tardes. Hola, mi doctora Mariluz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué pena contigo. Estaba saludando a los invitados, a la tribu. ¿Cómo Buenas va tu tardes, Oscar. día? ¿Cómo vamos? Súper bien, súper bien, súper bien. Aquí contándoles, haciendo un resumen, que el lunes nos hackearon, nos dieron un Zoom bombing. De hecho, con Ovidio, alguna vez estábamos hace un año haciendo unos ejercicios en digitales a la gorra, que nos reunimos varios marqueteros nacionales e internacionales y nos pusimos a apoyar un tema social y creamos esa marca, Digitales a la Gorra. Y estábamos haciendo los ejercicios y entraban a hacerse un bombing a la lata, pero ya después empezamos a mejorar las características de seguridad del Zoom y ya eso. Ya hemos empezado a bloquear un poquito el ejercicio. Por lo pronto, solo falta validar que Luz Dari Jesús sí sean Luz Dari Jesús y que Ovidio sí sea Ovidio para saber que no tenemos hackers en la reunión. Buenas tardes. Hola, Oscar. ¿Qué más? Ah, bueno, sí eres Jesús. Bien, bienvenido, hermano. Sí. Listo, compadre. Bueno, vamos. Voy a hacer una reseña rapidita de qué ha ocurrido hasta el momento. Ya voy contigo, mi queridísima invitada del mediodía de hoy. Y es que Listo. ya llevamos un ejercicio de conexión. Activamos la comunidad en Telegram hace ya casi 2 meses, cuando ya tengo la noticia de que por fin, por fin, por fin el libro Cómo hablar para no cagarla estaba impreso. Entonces por fin activé la comunidad y dije, me voy a lanzar ya ahora sí a crear la tribu. Armamos la tribu en Telegram. Quien no esté en Telegram, por favor, indicármelo para que se pueda registrar de una vez. Ya les voy a pasar el enlace a Telegram para que se puedan meter, para que puedan ingresar, puedan participar, puedan estar ahí pendientes de todo lo que ocurre en este proceso. Aquí está el enlace al canal de Telegram. Entonces, por favor, participar. ¿Por qué? Porque es que ahí hay tres procesos en este momento que son totalmente gratuitos para cada uno de ustedes. Primer proceso, podcast de la lógica biológica, que está basada obviamente en el libro, en el primer capítulo del libro, y esta lógica biológica está toda en 13 capítulos de podcast. Segundo proceso, véndele a la mente inconsciente de tu cliente y aumenta tus ventas. Fue el primer reto gratuito que hicimos. Todavía no lo he quitado, pero no se confíen. Ahí están los accesos, ahí están los videos, ahí están las grabaciones, pero no se confíen, porque esto está generando valor. Me he dado cuenta porque evalúo, hago encuestas de los procesos. Y las respuestas de las personas son muy bonitas. Gracias a todos ustedes por responder todo lo que dicen en las encuestas. A medir que esto sí está generando valor. Entonces, ¿está bien ese ejercicio? La percepción de los ejercicios, de los retos gratuitos, ha sido positiva.
Gracias a ustedes por ese feedback. Y por último, tuvimos la semana de la persuasión, Yo Persuasor, que fue la semana pasada, fue Semana Santa. Y sí, creo que metí la pata. Soy totalmente sincero y honesto. La planeé y me di cuenta que era Semana Santa el viernes antes de Semana Santa. Entonces sé que muchos de ustedes salieron de viaje, salieron a pasear, estuvieron con sus familias. Nada, quedó grabada. Y vamos para el tercer proceso. Perdón, primero podcast, segundo véndele, tercero Yo Persuasor. Vamos para el cuarto proceso, pero este cuarto proceso ya tiene una connotación totalmente diferente. Va a ser un proceso de pago, va a ser un proceso que va a durar más o menos unas 90 horas. Arrancamos el próximo lunes 19 y en ese ejercicio vamos a desatar una tormenta de pensamientos, de cambios, de transformaciones, que la idea es que ustedes definitivamente lleguen al final en un estado transformado totalmente, no solamente desde las habilidades de persuasión como tal, sino también en aplicaciones de marketing digital para que puedan desarrollar su marca blanca o la marca corporativa que tengan, y también como una transformación desde el ser. Por eso es que les recuerdo, hoy está con nosotros la doctora Mariluz Gómez de los Ríos, ella es psicóloga, y hoy ella nos va a hacer un carreto, lo más de simpático, que es hablar sobre el tema de la transformación desde el ser. Ella es terapeuta y ella está ubicada en la ciudad de Ibagué, pero les cuento, tengo el gusto de conocer el espacio, el lugar. Y hola, iPhone, ¿cómo estás? Hola, Camilo, bienvenido. iPhone, porfa, identifícate haciendo renombre en el nombre, valga la redundancia, de tu icono, porque aparece solamente como iPhone. Entonces, para saber cómo te llamas y poderte mencionar. Muchas gracias. Hola, Emilia, ¿cómo estás, Emi? Bienvenida, mujer. Gracias por pasarte por acá. Bueno, entonces les decía, el lugar donde tiene el centro de transformación la doctora Mariluz, es una cosa soñada, es una cosa súper bella, súper linda. Es, yo creería que casi como un parque temático, digámoslo así. Solo que el tema del parque, de la finca, ¿cómo se llama? ¿Finca? ¿Finca? ¿O hacienda? Finca Villaluz. Aquí en Ibagué. Si tienes fotos, ahorita nos las muestras. Ajá. Para que la gente la conozca, porque es un lugar soñado, es un lugar súper bello, súper bacano, para poder ir a tener contacto con la naturaleza y poder, y yo creo que es el punto perfecto para poder hacer esos procesos de cambio y transformación desde el ser. Así que nada, te doy la bienvenida, doctora Mariluz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mucho gusto y muchas gracias por venir a este espacio de conversaciones persuasivas que estamos manejando. Bueno, Oscar, no, pues feliz de estar en este tu espacio, y para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes un poco de todo ese conocimiento y esas vivencias, ¿no? Que finalmente es lo que lo mueve a uno en este caminar terapéutico, porque estoy cada vez más convencida que tú sanas a medida que el otro sana. Es un proceso como muy conjunto en las terapias con todos tus pacientes, ¿no? Qué bonito. O sea, lo estás haciendo también, aparte de que te guste y que disfrutas, lo estás haciendo porque has encontrado una solución para tu crecimiento personal también. Sí, claro, obviamente. Todo empieza como en el tema, yo soy psicóloga y me enfoco en todo el tema de las terapias alternativas, que es como lo que te da la campanita a esa transformación del ser. Entonces, hay un proceso de interiorización, de pronto, con un legado muy interesante que es la psicología aplicada al humanismo. Entonces el humanismo retoma muchas cosas ahí interesantes y combina también un poco de psicoanálisis y bueno, hace uno como una mezcla bien interesante y se queda uno con la mejor versión, que es lo que aplicamos y es lo que hacemos para cada uno de los pacientes que llegan a terapia, ¿no? Aprovechando el espacio que tenemos acá en Finca Villaluz, que como tú lo conoces, es algo maravilloso, Oscar. Ya, es gigantesco, es muy bonito. Bueno, Doc, yo tengo una pregunta. Resulta que uno va por la vida, antes de todos estos procesos de activar todas estas cosas en el pensamiento de uno, y uno va andando por ahí, por su calle, por su mundo, por su universo, y de repente algo ocurre y hay algo que le dice, hey, pilas porque estás en un estado de conciencia inicial que se llama no sé qué no sé. ¿Cómo es el proceso normal para que alguien pueda pasar del no sé qué no sé al ya sé qué no sé, que es el segundo estado de conciencia?
Y que es el momento en el que la gente empieza a decir, uy, aquí está pasando, mejor dicho, aquí está pasando algo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Tú qué nos puedes decir? Bueno, yo lo comparo, Oscar, con algo que leí alguna vez y es que creo que crear conciencia es como cuando tú vas por la calle, te topas con alguien y empiezas a pelear con ese alguien, decirle, oiga, mire por dónde camina, no se ha atrevido, mire, no sé qué, y te das cuenta que esa persona es ciega. Pasa algo contigo allá adentro, sí, definitivamente pasa algo y es eso, es generar esa conciencia y es como cuando tú fumas, sabes que te hace daño, pero no eres consciente. Si fueras consciente, realmente no lo harías, ¿cierto? Entonces, es eso, es ese proceso de yo darme cuenta, pero porque hay algo en todo lo que hay alrededor que te mueve a decir que necesitas cambiar, pero me parece, y me apoyo mucho en lo que tú nos planteas, y es que ese cambio se da también cuando tú lo haces personal, ¿sí? Así como cuando te llegó todo este conocimiento y todo lo que tú nos has enseñado desde la parte personal y tu transformación personal y lo replicaste a todo eso que tú haces. Y creo que eso lo hace un terapeuta integral también. ¿Sí? Yo no puedo dar de lo que yo no tengo, Oscar. Es eso, es como eso. Bueno, y otra pregunta, por ejemplo, hay veces que ocurre que cuando estamos hablando de todo este rollo del mundo de la persuasión, en lo que planteo pues en el libro de cómo hablar para no cagarla, cuando digo que las personas, que, bueno, que eso fue un postulado de Paul McLean y de Paul Ekman después, donde dicen que la mayoría de las personas, entre el 95 y el 99% de sus decisiones van en piloto automático porque son tomadas por el sistema autónomo de respuesta. Después de eso, yo empiezo a mirar y yo digo, hey, pero deberíamos hacer que todo el mundo se tome la pastilla roja e ir por la vida pregonando esa bandera de guerra del despertar de la conciencia. Y me siento a hablar a veces con algunas personas y la respuesta que me dicen, hey, ¿qué te estás fumando? ¿Sí? ¿Tú estás loco? ¿De qué estás hablando? Que no sé, que no sé, que ya sé, que no sé, que no sé, que ya sé y que ya sé, que ya sé. ¿A qué te refieres con todas esas cosas? Entonces, está bien, pues, aunque el bien y el mal, pues, es otra discusión ahí bien charra. Pero, ¿qué opinas, pues, del hecho de andar por ahí ayudándole a despertar la conciencia a los demás, como empujándolos y, hey, ven, despierta la conciencia, despierta, chu, ven, ven para acá? ¿Qué opinas de eso? Yo creo que son misiones que tenemos en la vida. Si tú lo preguntas, digamos, tú tienes un papel muy importante porque eso que tú haces es muy, muy, o sea, realmente es maravilloso. Que la gente despierta, pero también cuando necesita y cuando desee despertar. O sea, tú estás ahí, tú estás dándole, mostrándole el camino a las personas, pero cada persona lo hace si llega, si es el momento de esa persona, porque pueden haber pasado muchos caminos, muchas circunstancias, muchas edades. Muy seguramente es lo que pasa cuando tú cumples 20, 30, 40, ya no eres el mismo a cuando tenías 30. Si nos paramos en este momento de la vida, ya tenemos otros ideales, otras perspectivas, otras vivencias, y eso es lo que nos mueve. Entonces, me parece que es una misión importante e interesante ayudar a generar conciencia y te apoyo porque creo que en este caminar terapéutico también nos pasa. Estamos generando esa conciencia en los demás, pero como siempre he dicho, y creo que lo escuché también alguna vez en un seminario, tenemos que ser coherentes también. Desde la coherencia tenemos que ayudar a despertar, pero nosotros ser los primeros que estamos ahí despiertos y generando todos esos procesos de interiorización, Oscar. Bueno, y que dentro de lo que tú manejas, ¿qué herramientas has aprendido a utilizar o qué herramientas conoces para facilitarle la vida a las personas que desean hacer esos procesos de transformación y adquirir conciencia en lo que están haciendo? ¿Con qué te has encontrado? Bueno. Son muchas las, digamos, el tema ya desde la academia, ¿no? La parte de la psicoterapia, el tema reflexivo, el tema de los cuestionarios, el solo hecho de el silencio también, ¿sabes? Muchas veces se encuentran muchas respuestas en ese silencio. Y de pronto también nos apoyamos en otras técnicas, por ejemplo, el tema de la meditación, el tema de la relajación, el tema de los aromas, cómo activa ahí todo ese sistema límbico y todo ese sistema de recuerdos, para que las personas puedan sanar y puedan evocar situaciones de repulsión o simplemente de sanación.
Entonces es algo bien lindo porque nos apoyamos en diferentes métodos, estrategias para ayudar a todo ese proceso de transformación y de cambio. Vale. Bueno, resulta que yo empiezo a hablar aquí de marketing digital y la gente de la tribu se une porque quiere escuchar hablar de marketing digital. Y a veces llega y se topa con este tipo de encuentros, por ejemplo. Mañana vamos a tener uno de Enneagrama. Ahí te cuento, mi doctora Mariluz, y para todos, Paulillo, Luzdari, Camilo, Javier, Emi, que mañana vamos a tener un invitado de Enneagrama. Voy haciendo la cuña para mañana. Él es Freddy Rengifo. Freddy Rengifo es un teso en Enneagrama, que es una de las formas de análisis de la personalidad. ¿Por qué estoy promoviendo este tema? Porque precisamente como tú decías ahorita, desde mi transformación personal, yo he encontrado que tú no puedes tener éxito en lo que haces profesionalmente si tú no miras para adentro. Si tú no miras para adentro, estás negándote la principal conversación que uno tiene, que debe ser la mayor conversación persuasiva en la vida. Es la conversación con uno mismo. ¿Cómo te ha ido con esa conversación contigo misma, doctora, desde que empezaste a entender todo ese ikigai en el que te encuentras, todo ese propósito de vida en el que te encuentras, y que te ha ayudado a crecer más y a ser felices, bueno, a ser felices, no, a que otros descubran su camino de ser feliz? Pues te cuento que me ha pegado unas revolcadas violentísimas, pero maravillosas, ¿sí? Realmente cuando tú empiezas a eso, a preocuparte por ese cambio que debes hacer, qué te está enseñando, qué te está transmitiendo el otro, todos esos espejos que uno dice, qué tengo que solucionar, la relación con tus padres, que eso marca muchísimo, empiezas a entender muchas cosas y pues después de las revolcadas, pues vuelve uno y se levanta y dice uno, ok, estoy en el camino. Creo yo que cuando uno se sacude y se da cuenta y deja un poco el ego, Oscar, porque también es un tema de egos, ¿no? Porque las personas creen que porque son profesionales o porque son psicólogos, no tienen derecho a derrumbarse, y no, tenemos todo el derecho porque somos seres humanos a caer, a levantarnos, a limpiarnos y a decir, bueno, ¿qué me está enseñando cada situación, cada paciente, cada vivencia, cada circunstancia? Cuando te mueves y cuando te conectas, de pronto uno ahí se da cuenta, ¿no? Que llegan pacientes y tú dices que definitivamente también tienes que entender que hay pacientes que no, definitivamente el proceso contigo es hasta cierto momento y necesitan otro proceso más. También hay que saber soltar como terapeuta, porque muchas veces el paciente o uno se empeña en seguir ahí, pero no, es importante también poder entender hasta cuándo llegó tu momento con tu paciente y el paciente contigo también. Esa transferencia y esa contratransferencia tan hermosa que se hace en todos esos procesos terapéuticos. De hecho, bueno, dos cosas. Una, ayer hablaba con alguien de la tribu precisamente y le decía, Yuku, ¿cómo vas? ¿Qué ha pasado? Entonces me decían, no, estoy bien, pues, estoy en un momento de cambio, porque resulta que a través de todos los ejercicios que hemos venido haciendo de transformación del ser, como encontrar los bloqueos mentales, para los que no lo sepan, pues estoy haciendo unos talleres de desbloqueo mental, solamente para las personas que compran el libro Cómo Hablar para No Cagarla, en físico o en digital, y las estoy haciendo o en las noches o los sábados una vez al mes. En las noches, en dos nochecitas, 4 horas divididas en dos sesiones, o los sábados, 4 horas seguidas, en la mañana, una vez al mes lo estoy haciendo. Y en esos ejercicios que hemos estado haciendo, alguien me decía, no, imagínate que saqué cita con el psicólogo porque entendí que hay algo que me está autosaboteando, que me llevaba al autosaboteo. Entonces, me pareció una experiencia súper bonita. Y mira qué pasa lo que tú dices. Yo, por lo menos, yo no me considero terapeuta. Ni mal haría en llamarme de esa manera. No podría. Soy ingeniero de sistemas. Hasta ahí vamos bien. Que me sigan las cositas por ahí que les comparto, eso es otra cosa. Pero no podría hacerme llamar terapeuta. Si no me llamo ni licenciado, que me falta un semestre. Entonces, no, mal haría. Pero bueno, en ese ejercicio me parece muy bacano que podamos impactar a las personas de esa manera tan bonita en sus cambios de vida. Luego, una cosa, y es la segunda cosita que te he dicho, es, tú hablabas ahorita que es un tema de egos. ¿Qué es esa vaina, doctor? Cuéntame, que es que yo soy un pobre aprendiz aquí en este proceso. Bueno, el ego es esa parte tuya que te lleva a ese proceso también de superioridad, ¿no? Entonces es como ese otro yo, cuando sale, usted no sabe quién soy yo soy la hija de fulanito de tal,
yo soy el licenciado de yo no sé qué. Entonces es como esa posición o ese otro yo que tienes que te hace estar por encima o por debajo también. Porque las personas muchas veces con un ego mal llevado también se hacen sentir mucho menos que los otros. Entonces hay problemas de autoestima, porque la autoestima no es solamente la persona que se cree más, sino que también tiene el conflicto con el problema de superioridad e inferioridad. Entonces el ego, digamos, es como ese monstruico que está acá al lado tuyo y que te habla y que te dice y que te llena el rabo de viento y te dice y te hace sentir muchas cosas importantes. Esa falsa importancia que tú te haces ante la sociedad, ante un estatus, que es importante saberlo pilotear, digo yo, porque si te dejas y te engrandeces, ya sea desde la parte espiritual, desde la parte intelectual, desde la parte personal, pues nos va a hacer ser personas, digamos, no tan agradables y vamos a tener que chocar muchas veces. Ven, y ese animalito que tú dices que se llama ego, que está ahí, ¿cómo aparece? O sea, nace con nosotros, se desarrolla. Todo el tiempo. Claro, todo el tiempo. Él aparece, obviamente, con conceptos cuando empezamos a crecer y nos enseñan, de pronto situaciones sociales, personales, que nuestros padres también nos han enseñado, y él va creciendo y va creciendo, y solamente hasta cuando tú logras identificar que sí hay ese monstruico que te está hablando y que tienes que saber cuándo poder dejarlo salir, porque también a veces es cuestión de ego reconocer que somos buenos en algo, pero siempre con una medida, sí, con una medida justa, digámoslo así, para no pasar por encima de los demás, que es, digamos, ahí es cuando nos dejamos apoderar de él y es cuando la embarramos, sencillamente porque empezamos a vibrar en otra frecuencia, ¿cómo llamarlo? De altivez, de soberbia, de esos sentimientos como malucos que nos hacen sentir por encima de los demás cuando no es así. Hay que reconocer. Si yo te pregunto, Oscar Balbuena, ¿tú eres bueno en lo que haces? ¿Tú qué me responderías? Yo te diría que habría que preguntarle a las personas que se han transformado, doctora. No sería quién para poder responder. No, claro que tú tienes la capacidad de decir que sí eres bueno en lo que haces. No me respondes con una pregunta. Pero ok, entonces en ese orden de ideas sería bueno preguntarle a todos los de la tribu en esos procesos de transformación que han estado con Oscar, que no es terapeuta, que yo te hablaba ayer y te decía, serías un excelente terapeuta, serías un terapeuta maravilloso y obviamente si desde tu arte y desde todo lo haces muy bien como terapeuta, mejor dicho, nos dejas aquí boquiabierto a más de uno. No, honor que me haces, Neok, muchas gracias. Bueno, te iba a preguntar una cosa. Ese ego, cuando se forma, Luz Dari dice es muerto, pero es maravilloso. Muchas gracias, Luz Dari. Un abrazo gigante para ti, mujer. Ese ego, cuando se forma, resulta que me han contado, pues, que el ego, como tú decías, nace uno con esa vaina desde chiquito. Y después se enfrenta uno a una cosa brutalmente marcante que se llama la familia. Y que después con el tiempo uno termina haciendo una cosa que se llaman disque lealtades familiares o transferencias afectivas. Es decir, que termino haciendo las cosas nomás para caerle bien a mi papá, así mi papá se haya muerto hace 20 años, pero sigo en piloto automático. ¿Cómo funciona esa cuestión, Doc? ¿Cómo es que eso ocurre? O sea, ¿qué es lo que pasa en la infancia para que eso funcione de esa manera y que uno quede como con ese tornillo mal enroscado, pues? Bueno, hay algo que tú planteas en el libro que me parece muy interesante y es el tema de los mecanismos de defensa, ¿no? Que es cuando empezamos a aprender cada una de esas circunstancias, pero que son inconscientes, lo que tú llamas el piloto automático. Entonces llegan, uno las aprende y las sigue replicando en piloto automático y no se da cuenta, porque son aprendizajes que quedaron tan arraigados en nosotros por miedos, por conflictos no resueltos, por situaciones de apego, por situaciones de trauma, por situaciones que se viven que no somos conscientes. Ahí la importancia de cuando se llama a la conciencia y a todos estos procesos de transformación para que la persona los identifique. Cuando yo logro identificar y cuando yo logro saber qué me pasó y logro ser consciente, creo que ahí ya hay un paso supremamente importante.
esos llamados, ¿no? Esos tropezones que uno dice, bueno, me está pasando esto, me está pasando lo otro, tengo que pararle bolas a cada una de estas situaciones. Entonces creo que va muy ligado al tema de los mecanismos de defensa, que son esos mecanismos de adaptación que hacemos desde que somos niños y vamos creciendo y se manifiestan en esas situaciones no resueltas o simplemente salen para poder resolverlas o para creer yo que es así como se deben de resolver. Vale. ¿Y cuál sería una táctica, técnica, truco, tip, llámalo como quieras, para poder empezar a conectarme con ese lado oscuro, ese animal aún no domado que existe ahí? Y porque a veces a nosotros se nos hace paisaje, es decir, como el cuento, yo me emberraco y voy para adelante y me llevo el que se me atraviesen los cachos. ¿Cómo llegar a ser consciente de esa situación? Porque si se me vuelve paisaje, podría caer en ese punto en que, hey, me emberraqué y no me di cuenta. Me equivoqué y alguien me dice, hey, mira, es que quiero ayudarte a desarrollar conciencia, por tanto, te quiero hacer caer en cuenta que te has equivocado. Y si bueno, Y si soy un 1 en Enneagrama, pues de prontico y no se lo toma tan bien. O si soy un 8 en Enneagrama, pues va a haber problemas, va a correr sangre en esa arena. Bueno, yo creo que una de las formas, me imagino que tú lo has escuchado, y es el tema de la teoría del espejo. O sea, eso que más nos molesta y nos fastidia en el otro son todas esas situaciones que tenemos que resolver. Es importante que cuando nos veamos como a toque o a punto de estallar, ahí se empieza a hacer conciencia. Pero finalmente somos nosotros y somos los únicos que podemos hacerlo. O sea, tú dices, bueno, estamos en un caminar. Tú estás en tu caminar como con todo lo que tú haces, como, bueno, no te llamas terapeuta, pero de cierta forma haces un poco de terapeuta, llamémoslo terapeuta. Y todos estos procesos de transformación es solamente cuando tú logras identificar que hay algo, si te estás topando 5, 6, 7 veces con la misma piedra y con la misma estructura o con la misma forma, algo tiene que pasar contigo. Si alguien llega a tu vida y te dice, ven, mira, Óscar, es que tienes que cambiar esto, tú no lo vas a aceptar porque estamos en esos egos que uno dice, no, pero es que yo estoy bien y yo reconozco que a mí no me pasa nada. Pero solamente tú, cuando algo se vuelva reiterativo. Entonces creo que una buena forma para tener conciencia o hacer caer conciencia en los demás es mira lo que más te molesta en el otro, esas situaciones o esos comportamientos que son los que realmente tienes que solucionar. ¿Sí me hago entender? O sea, mira... Total. ¿Qué es lo que hay en el otro, cierto? Que me incomoda, que me choca. Y si es algo reiterativo, definitivamente es algo en lo que debo cambiar para no tropezar siempre sobre el mismo tema y sobre el mismo comportamiento, pues. Dice el dicho en Bioneuroemoción que Dios es tan maravilloso, pues, que a veces uno le pide, hey, pero ¿por qué sufro tanto? Entonces vuelve y te manda otra situación para que te vuelvas a emberracar y descubras por qué es que te estás emberracando. Para que te calmes. Entonces después pues decía, sí, claro, si después de las 10 veces que te emberracas no has caído en cuenta, hey, viejo, no. No te preocupes, te van a llover otras 1.357 situaciones parecidas con quien sea para que descubras el problema que hay ahí y para que lo empieces a mirar. Por eso a mí me llama la atención que hay personas que por lo menos tienen una situación y la repiten y la repiten. Entonces tienen un problema con el jefe y se retiran del trabajo. Entonces van a otro trabajo y tienen un problema con el jefe. Y se retiran de trabajo y se meten a otro trabajo. Y adivina, vuelven a tener problemas con el jefe. Entonces empieza una situación repetitiva y cíclica, que es lo que tú mencionas, como para ejemplarizar un poquito la situación. Y hasta que esa persona no llegue a un punto en que se aburra, toque fondo y sienta que es que ya no la pueden ubicar, no la puede ubicar en ningún trabajo, entonces le va a tocar volverse emprendedor. Entonces se va a volver emprendedor y se estrella con el primer cliente. Entonces emberraca un primer cliente y vuelve y repite el patrón. Entonces, todas esas situaciones son las que hay que empezar a observar para qué estoy repitiendo, y cómo eso me puede afectar. Hay una situación precisamente, y para allá iba, y es que
Los emprendedores muchas veces arrancan un proyecto desde lo que saben hacer. Y es normal, o sea, ni bueno ni malo. Aquí no hay ni culpa ni culpable, ni bueno ni malo. Estamos haciendo observaciones objetivas. Le vamos a poner juicio valor. Vale, vamos. Exacto. Muchas gracias por tu mejora conceptual, doctor. Entonces, arranca el emprendedor y monta su máquina de atrapar ladrones y sale a venderla y la gente en Colombia le dice que no, que eso es hasta peligroso. ¿Cómo se le va a ocurrir hacer esa vaina? Y el tipo dice, pero es que eso es lo que yo sé hacer. Y eso es lo que normalmente ocurre con los emprendimientos en Colombia. Arrancamos del saber hacer, pero no es lo que de verdad puede servir a los otros. Y eso produce a veces unos momentos de frustración terrible, terribles para los emprendedores. ¿Qué recomendación tú le puedes dar a las personas que se enfrentan a esa situación de frustración? Porque intentan algo y no lo pueden resolver porque no han arrancado desde el entendimiento del otro. ¿Qué les puedes decir? Bueno, ahí iríamos al tema de observar qué está pasando con esa parte interior mía. O sea, tengo que resolver ese primer conflicto que tengo conmigo, porque si estoy repitiendo y estoy repitiendo una conducta sobre lo mismo, muy seguramente es algo que internamente no he resuelto, ¿sí? Seguramente es algo que puedo proyectar en el otro y las cosas no se me dan. Digamos, si tú recuerdas hace algunos años, y creo que fue un seminario que estuvimos contigo que tú nos contaban, los típicos vendedores que iban con el libro en el brazo, que la cantidad de libros para vender puerta a puerta, ¿cierto? Que eso ya está obsoleto y ya está mandado a recoger, porque creo que no hay nada así tal cual, y nos va a seguir tocando. No hay nada más cansón que eso, que es esa presión. Exacto, sí. Esa presión, Oscar, esa presión que uno siente, ¿cierto? De ya ver a la persona con una cantidad de cosas en la puerta para venderle. Y el hostigamiento, creo que ese hostigamiento ya no funciona en el tema de las ventas. Ahí ya va la parte y es, hay un post también, si usted es una persona que no sonríe a la hora de vender o a la hora de tener un establecimiento público, se jodió, porque una sonrisa, ya de una vez con eso, con una sonrisa en una persona, ya es una primera puerta de empatía, pero si tú estás con una cara de rabo, pues obviamente va a ser muy complicado. Entonces hay que mirar cuáles son los procesos de estas personas y por qué no tienen éxito. Lo que tú me dices es muy cierto. Puede ser un factor reiterativo, porque muchas veces puede ser, lo ve uno mucho en terapia, Oscar, y es las personas que son, por ejemplo, pesimistas, tienen un pesimismo único. Entonces, la ley de Murphy le queda, mejor dicho, en pañales. Todo el tiempo, malo, 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 por donde tú lo miras, malo, malo, malo. Entonces, ahí es algo complicado. Entonces, ¿qué les diría? Bueno, revisemos todos esos temas personales, resolvamos ese tema personal, vayamos al psicólogo, vayamos al psiquiatra a ver qué pasa, cómo nos ajustamos para poder entender y para poder... Te faltó una recomendación ahí, doctores, compremos el libro Cómo Hablar para No Cagarla. Ah, no, el libro es maravilloso, no me lo he terminado, pero te cuento que es así, una... Así como hablamos ensayado. Ah, no, ahorita vamos a hacer la cuña de nuestra entrevista, por favor. Ahorita me haces la cuña y yo te hago la pero cuña. Por supuesto. Ya. No, mentira, ya, dale, no molesto más. Entonces, podemos decir que sí, sí se necesita una transformación desde el ser para afrontar los procesos de emprendimiento. Por ejemplo, ahorita me he dado cuenta, porque es muy evidente además, creo que todos nos hemos dado cuenta, que hay muchas empresas que quebraron, que se cayeron al piso totalmente y que levantarse ha sido demasiado complicado. Dentro de las cosas que yo he visto, ha sido, por ejemplo, que nos enfrentamos a gerentes que están muy aferrados a lo que era antes de la pandemia, a la antigua realidad. Y antes de la realidad vivían una existencia por poder. Pues como yo puedo y tengo el dinero, entonces monto esta construcción acá y venga, llamo a Oscar para que me venda eso en redes sociales. Después Oscar le dice, hey, ven, es que esta vaina no tiene propósito. Tú la creaste porque tenías plata. Entonces para mí va a ser muy difícil venderla. No, y es que me pasó con una construcción, con un conjunto residencial, me llaman a venderla para familias. Entonces vamos con el equipo a hacer el levantamiento de información y todo. Entonces le decimos al arquitecto, hey Arqui, nos da mucha pena contigo, pero pues es que no podemos venderle a familias. ¿Por qué? Porque no tiene nada para chinos.
Pero sí tiene un parque, sí señor, mide 1 metro por 1 metro. No sé qué mamá quiera llevar a su hijo a un parque de 1 metro por 1 metro. No tiene ningún tipo de espacio de socialización, de juego, de nada, no hay nada, no hay absolutamente nada. Ah, pero está la piscina. Sí señor, que es de vista infinita y no sé qué mamá quiera tener a su hijo en sus brazos sabiendo que al borde está el abismo. Entonces, era una lógica tan fuerte que el arquitecto, o sea, claro, el edificio, muy bonito. ¿Quién le iba a comprar? No sé. O sea, de repente no era el perfil de las familias, era otro perfil y había que empezar a conectarlo. Pero entonces, digamos, en esas construcciones tienen que hacer un análisis de público objetivo. Lo que pasa es que el público objetivo está asado dentro de las teorías antiguas, antiguas prepandémicas, ya podemos decir así, que suena más contundente, las teorías prepandémicas de la segmentación. Y ya eso era otro rollo. Cuando tenemos una persona de este tipo, que ha tenido poder, que ha tenido vigencia, que ha tenido fuerza, que ha sido el líder del mercado, el rey del mercado, y en ese momento está jodido, porque es que no es otra la palabra. Está ya a punto de morirse, está a punto de claudicar, porque ya le quedan solamente los empleados más que de confianza y necesarios para que la empresa funcione. ¿Qué le hacemos a estos piscos para que se reactiven? Y mira que me ha tocado con pacientes así que tienen su pensamiento. Sabes que lo veo uno mucho en los pacientes que son de una estructura machista, digamos ya en la parte del comportamiento. Es que yo soy así, mi mujer tiene que ser así, con ciertos comportamientos. Y entonces si ya hay otra forma de ella comportarse ante determinadas circunstancias, ya es malo. Pero por ejemplo aquí en estos personajes, creo que también fue como cuando llegó el internet, que fue como cambiar de la máquina, de escribir a la máquina electrónica y luego pasar al computador. Creo que no hay nada mejor que poder enseñar por medio de las cifras y las tasas que realmente pasan, Oscar. O sea, cuando son personas que son demasiado racionales o demasiado pegadas a un concepto, es importante poder mostrar cifras contundentes a determinados comportamientos o a determinadas personas. Me pasa, por ejemplo, con pacientes. Hay pacientes que son demasiado racionales y demasiado estructurados. Son profesores, son catedráticos, son personas con un bagaje intelectual que si no tienen todo realmente como establecido, que se muestre cómo es, con cifras, con todo, no lo van a creer. Entonces creo que en esta clase de personajes, con cifras, con estudios, con todo lo que tú sabes hacer, pues creo que sería realmente importante e interesante a esta clase de personajes. Hay que llegarle con demasiada estructura. Y si no hay, porque es que antes no hemos vivido otra pandemia, ¿qué hace la doctora? Pues, ahí sí. ¿Cuál fue tu pregunta? Si no hay cifras, si no hay datos, si no hay cómo demostrarles, porque pues hasta ahorita estamos viendo esta primera pandemia, ¿sí? ¿Cómo poderle demostrar a una persona de estas que hay una necesidad de transformación del ser en él sin que se ofenda, sin que sienta que lo están atacando, sin que... Yo creo que siempre los cambios van a ser difíciles, Oscar. Y para todas las personas va a ser complicado el hecho del cambio. Creo que solamente el hecho de tú salir con tu tapabocas para no tener contacto con los otros, eso siempre va a causar una dificultad de contacto porque ya es una barrera que tú pones. Entonces, el tema del cambio y es poder mostrar que pues obviamente todo cambio tiene un proceso de mejoramiento. Yo siempre veo que todos los cambios tienen un proceso de transformación y de mejoramiento. Y es poder demostrar que si tú no cambias y si no hay un proceso interno, pues ahí sí te llegó el que te trajo, ¿no? Bueno, desafortunadamente, pero esa es la razón por la cual las empresas que han quebrado están quebrando. Pues te atrevo a decirlo de esa manera, porque conociendo el proceso de transformación digital, he podido entender eso, que desde que no se haga la transformación, desde el gerente, desde el dueño del aviso para abajo,
va a ser muy complicado que los empleados o el cliente interno que llamamos vaya a poder tomar la decisión de transformar y apoyar una decisión de cambio. Bueno, pero entonces, y los que sí están en ese camino de transformación, resulta que yo les he contado a toda la tribu que hay tres caminos, ¿no? Digamos, para poder uno hacer el proceso completo. Uno es el que yo llamo el camino de herradura, que es precisamente ese tema. Yo he vivido así toda la vida, esto no hay que cambiarlo, esto me ha funcionado así, esto después de la pandemia también puede volver a funcionar. Es el camino de herradura que claramente va a un abismo. Está la carretera, que es cuando empieza la persona a decir, hey, ven, es que ya entendí que hay unas cosas que hay que analizar, todavía no entiendo bien cómo funciona la cosa, pero me han contado algo así como que esto es como una vaina que llaman el propósito, que tal vez Ken Robinson llamó el elemento, pero como que no lo han encontrado, como que no se conectan, como que tienen ese olfato para decir, por aquí es para allá, pero todavía no se han encarrilado. Y ahí viene el tercer camino, que es el aire. Es cuando le digo a las personas, y si tú puedes volar, pues ¿para qué corres? ¿Sí? Pues vuela. Es ya cuando han encontrado la conexión consigo mismos y han arrancado. En este caso del camino de la carretera, cuando la gente empieza a entender que hay otra vía posible, ¿cómo podemos motivarlos para que se activen fuerte y ponerle una turbina en la espalda a esta gente para que salgan disparados al éxito, doctora? Todavía no han encontrado ese propósito de vida. Están ahí como olfateándolo, pero todavía no lo han encontrado. ¿Qué le podemos decir y cómo los podemos motivar para que se enchufen y puedan ser exitosos? Pues creo que lo más importante es que si ellos ya están en ese caminar, es que van a lograr su objetivo y su sueño, porque creo que todos los que están conectados con este tema, con este proceso de transformación, siempre hay un tema y es qué es lo que queremos lograr desde el ser, qué es lo que queremos lograr. Unos están encaminados en el tema material, entonces unos quieren tener el tema económico, quieren tener lo que muchos sueñan, casa, carro, beca, bienes, propiedades, pero cuando tú le combinas a todo eso, esa transformación tuya, yo quiero ser una mejor persona, yo quiero sentirme mejor conmigo mismo, yo quiero dejar de ser intolerante, impaciente, soberbio, tener conflictos con la gente, que muchas personas que no se soportan ni ellas mismas. Entonces es muy difícil poder soportar a otros. Pero cuando tú logras hacer ese proceso o esa combinación, estas dos fuerzas, que eres el tema material y eres el tema personal, pues creo que le ayudas a ver a esa persona que puede realmente cumplir su sueño y realmente llegar allá a la cima donde se quiere ver. Entonces yo creo que no hay mejor motivación de poder entender que si tú tienes las estrategias y tienes cómo aplicarlas y tienes cómo hacerlo, pero desde tu ser también, vas a lograr eso que tanto quieres. Entonces ahí ya viene un proceso de motivación, un proceso volitivo que te ayuda como todo el tema de entender y de saber que puedes lograr lo que tú tanto anhelas. Pero es venciendo obviamente todos los temas que tú tienes ahí, los conflictos que tienes contigo mismo. Entonces, que es algo así como decirle, dale duro al tema profesional o laboral o del emprendimiento, pero no se te olvide mirar para adentro, hermano, y te va a costar un poquito, claro. Y hasta lloras y gritas y pataleas, pero superas eso y vas a encontrar unas cosas maravillosas después de. Bueno, y ven, tú claro, también. Porque mira, Oscar, que perdóname, te interpelo ahí en lo que tú dices. Vale. Nos encontramos con personas que pueden haber logrado o pueden estar logrando el tema material, el tema económico, pero son demasiado infelices porque se dan cuenta que necesitan algo más. Entonces, ahí en esos procesos, digamos, el tema de darnos cuenta de qué tan importante es agradecer, de qué tan importante es poder tener esos encuentros con nosotros, esos espacios de silencio, de poder meditar, de poder saber qué es lo que no quiero y qué es lo que quiero. Ahí te das cuenta que está el verdadero significado del ser humano, no solamente en lo que tienes, porque puedes tener mucho. Mira, yo he tenido pacientes que acaban de tener unas vacaciones por Europa y no se disfrutaron absolutamente nada porque son infelices. Y me dicen, tengo todo el dinero del mundo, pero no soy feliz. Entonces ahí te preguntas, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y cuando empezamos a darnos cuenta qué es lo que tienen internamente,
ahí hay muchos conflictos porque realmente lo único que tienen es dinero. Y esa es su pobreza. Exacto, exacto. Era tan pobre que lo único que tenía era dinero. Sí, tal cual. Muchas gracias por todas esas aclaraciones, Doc. Ven, una cosa, tú eres emprendedora también y además de el tema de tus terapias y de tu punto, de tu centro o punto de transformación que me encanta, también te dedicas al tema digital. En ese tema digital tienes un espacio súper bonito donde transmites las vivencias de otras personas. Sí, estamos en ese camino. ¿Por qué te da por hacer eso? ¿Por qué te da por empezar a contar la vida a todo el mundo, por ahí a toda? Bueno, Oscar, es un tema que nace, yo creo que ya desde hace muchos años. Yo me preguntaba, y es un tema personal, porque mira que no es el tema económico, nunca me movió el tema económico, sino algo del ser. Ahí es donde entramos a todo este tema que estamos hablando. Entonces, qué rico no poder aprender a través del colectivo social, es lo primero que se me ocurre. Entonces yo dije, bueno, qué bonito poder hacer un encuentro de entrevistas con personajes conocidos y no tan conocidos. Entonces ahí empieza la idea de Vivencias, que es el espacio que tenemos, que es virtual y tenemos el espacio que compartimos con los diferentes invitados. Entonces siempre lo pensé que si tú puedes aprender por medio de las vivencias y te gusta escuchar, porque a nosotros los seres humanos nos gusta escuchar la vida de otros, pues qué rico conocer la vida de personas conocidas y no tanto y poder aprender de ellos. Entonces, es un espacio donde las personas nos cuentan sus historias, nos cuentan sus vivencias de cómo comenzaron, que de hecho tú eres uno de mis invitados que ya está próximo a salir tu entrevista en Vivencias, ¿Cuándo, ¿no? ¿Cuándo, Doc? Pues estoy esperando a que Robert me entregue la producción y apenas tenga yo creo que si no sale de hoy a mañana, sale de hoy a mañana. O sea, si no sale de hoy a mañana, sale de hoy a mañana, pero de hoy a mañana está saliendo nuestra entrevista en Vivencias. ¿Nos puedes regalar, por favor, el enlace para seguirte en redes sociales? ¿En dónde sale? ¿Facebook, YouTube? Sí, sale por Facebook, sale por YouTube. Ya ahorita te lo escribo aquí para que lo tengas, por favor, lo tengas en el chat de acá de Zoom para que las personas que nos acompañan puedan conocer un poquito más sobre tus vivencias. ¿Vale? Sí, sobre vivencias, que es el espacio. Mientras nos escribes ahí, por favor, mientras nos escribes ahí, voy a permitirme un segundo para recordarle a las personas, recordarle a la tribu que aquí está el enlace. Los videos de Yo Persuasor de la Semana de la Persuasión, y que aquí en el último video, después de Tu Oportunidad, el Método, Tu Transformación, está el de Tu Decisión, y que al acceder al video de Tu Decisión está toda la propuesta de lanzamiento y de activación del Máster en Persuasión Soy Persuasor, para que no se lo vayan a perder, para que puedan participar en él, para que se vinculen a este proceso. Aquí está la Masterclass, aquí está como siempre el documento de descarga. Y ha terminado ya la promesa de valor de las primeras 48 horas, que es donde se adjuntaban los bonos de activación especial, que eran los últimos. Por lo pronto tenemos, estos son los capítulos, Doc, te los presento. Mira, de la sombra a la luz, aquí hablamos un poquito de la naturaleza y la biología de las emociones, de las decisiones, de la memoria, de cómo funciona. El capítulo número 2, ¿para qué compra la persona? Descubre la biológica humana, la triada biológica, el conflicto biológico, las transferencias y las lealtades, que es algo de lo que hemos hablado hoy, y cómo te programan en el proyecto sentido, que es ese proceso de programación que uno sufre, genético y mental, desde antes de la concepción, la gestación, el nacimiento y el desarrollo hasta los 7 años. En el capítulo 3 vamos a ver un apartado que se llama Miénteme, y está basado en la teoría de Paul Ekman, de la teoría de las emociones. Vamos a mirar las emociones según Paul Ekman, las microexpresiones de Ekman y cómo es que Ekman crea el primer sistema del FACS, el sistema de reconocimiento facial, FACS, F-A-C-S, ¿no? Con otra cosa.
Cuando él lo crea, todos los aeropuertos en el mundo empiezan a adoptar ese sistema para reconocimiento facial y entender automática y sistemáticamente quién tiene miedo, por ejemplo, para poderle enviar al perrito que sabe oler la droga, para poderle enviar a los policías, todo eso. Capítulo número 4, activaciones irracionales y emocionales, comprende el universo de tu interlocutor, proyecta la conversación y crea confianza, los botones de activación que ya los hemos visto en talleres gratuitos, los activadores de Hudson, esos no los hemos visto, las power words, que ya vimos algunas, los conectores asombrosos, gatillos mentales y técnicas en sí de influencia psicológica y de comprensión de cuando te intentan manipular, de cuando te intentan, se intentan apoderar o te intentan retirar de una conversación, por ejemplo, para que puedas y sepas cómo controlar este tipo de situaciones. Sobre todo importante porque sepas cuándo te están mintiendo. Ese es uno de los hacks más divertidos que hay para manejar, porque ya te anticipas y tienes el conocimiento sobre estas personas. Capítulo número 6, comprensión inconsciente de las objeciones. Toda objeción tiene un origen emocional. Toca entender cuál es el origen emocional para poder responder a la objeción. Y el capítulo 7, persuasores, cambia el chip y descubre tu power, que se trata, aquí se trata, yo voy a sacar el baúl de trucos, doctora, y voy a regar ese baúl de trucos ahí encima de la mesa. Entonces la idea es que empecemos a tener algunos hacks ya listos para que puedas preparar una presentación, puedas hablar en alguna reunión de negocios, sepas desde dónde ubicarte hasta cómo hablar con las personas, para que todo este proceso te salga súper bien, súper conectado, súper chévere con las personas. Superbono número 1, yo persuasor, la transformación desde adentro. Esto es una serie de ejercicios, digámoslo así, como ontológicos un poco, y de otras hierbas también voy a meter. Voy a hablar algunas cositas sobre autosugestión. Es un tema que he venido estudiando desde hace algún tiempo. Estoy haciendo una cosa súper chévere, Doc, y para todos los participantes, y es banda gástrica virtual. Para el que no me conoce hace más de 5 años, yo les cuento que hace más de 5 años yo pesaba 124 kilos. Era un poquito más de lo que tengo ahorita. Y he bajado con hipnosis terapéutica basada en la hipnosis ericksoniana. Y ahí empezaba a entender y trabajar ese tipo de ejercicio. Dejé de fumar también con hipnosis terapéutica hace 15 años con Tony Camo. La bajada fue con Ariel Altamar, uno de los mejores hipnoterapeutas que hay en ese momento a nivel de habla hispana. Y en este momento voy a hablar un poquito de autosugestión, no de hipnosis, no me voy a meter en ese campo, pero sí voy a hablar de autosugestión para que las personas se den cuenta cómo la autosugestión es tan poderosa que les permite cambiar la realidad en un segundo. Entonces voy a mostrarles cómo funcionan todos estos superpoderes que se pueden adquirir. En el bono 2 voy a hablar de embudos persuasivos y cómo crear escaleras de producto. Vamos a crear tu escalera de producto y vamos a crear tus propios embudos con herramientas también de fácil acceso que todos podemos trabajar. Voy a tener invitados y dentro de ellos yo quisiera tener como invitada en taller a la doctora Mariluz. ¿Te le niegas a participar? ¿Nos vas a regalar un taller en este proceso? Sería maravilloso, Oscar, súper. Qué rico. Sería implica una posibilidad, más no una realidad. Bueno, entonces, ¿acepto? Ah, bueno, muchas gracias, doctora. Eres muy amable. Entonces, vamos a contar contigo, vamos a contar con la presencia de Hugo Colaneri, uno de los coaches ontológicos de mejor nivel en Colombia. Él es argentino, bueno, y de otros lados. Él es criado en el proceso de formación también, si no estoy mal, de Elena Espinal, una de las máximas exponentes del coaching ontológico a nivel mundial, de habla hispana también, pues. Y vamos a hablar de estrategia digital, de contenido digital y creatividad con algunos de mis mentores, que ustedes ya han conocido algunos, como el caso del señor Ramiro Parias, que nos acompañó el lunes, el caso del señor Vladimir Clavijo, y Aguito lo conocieron en la semana pasada, el martes, si no estoy mal, que estuvimos hablando con él de coaching ontológico y también un poquito de transformación desde el ser, desde el punto de vista de la ontología. Hoy lo estamos viendo un poquito más desde la psicología. Superbono 4 convierte el cerebro de tu cliente en tu aliado, que va a ser un tratado neto de cómo producir hormonas en el cerebro del otro, el ordeño hormonal. Y el Superbono 5, la carta de venta, cómo redactar para que te compren. Y el Superbono 6, por último, que es mi libro en versión digital, para que lo tengas y lo lleves pues a mano y lo puedas leer cuando estás esperando a tu médico en la EPS, cuando estás esperando el Transmilenio, no, porque te roban el celular allá en Bogotá.
Pero cuando estás en esos momentos de ocio improductivo, para que lo vuelvas productivo. Y nada, entonces ya nos dejaste tu enlace, ¿no? Sí, por Facebook y por Instagram. Bueno, por Instagram es más... Ay, me salí otra vez, espérate. Mariluz Gómez de los Ríos. ¿Sí? Ya vale, lo anoto. Por todo lado. ¿Dime? Para que te podamos seguir por todo lado. Espérate, esa es la idea. Sí. Listo. Y quedan invitados a que vean la entrevista que hicimos con la doctora Mariluz, donde charlamos un poquito del tema del libro. Ella me entrevista y cuento yo cositas, unos apartes de mi vida personal, que de repente a veces no he contado en otros lados, porque esa doctora Mariluz es muy persuasiva. Entonces me empezó a sacar un montón de cosas y ahí aparecen en ese libro. Entonces, los invito a que escuchen, a que vean y disfruten esa entrevista. Ya que disfruten de todas las vivencias que nos cuenta la doctora Mariluz en sus redes sociales. Por lo pronto, no es más, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, abra micrófono. Si puede, porque no sé si deje, no, mentira, no puede, ya ahora sí. Abra el micrófono y pregúntenle a la doctora Mariluz lo que ustedes deseen. Por favor, Camilo Pulido, ¿cómo estás, hermano? Javier, Jesús Bríñez, Luz Dari, Ovidio, Tatiana. Y cuéntenle a la doctora Mariluz, o pregúntenle a la doctora lo que ustedes quieran preguntar. O por chat, si de pronto les da pena en línea. No hay ningún problema. Si les da pena el aire o algo, no hay problema. Por chat también lo podemos preguntar. A ver, ¿están muy tímidos hoy? Están muy, 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 muy observadores los participantes. Aquí tenemos un entrenador de alto turmequé, te cuento. En el público está el señor Ovidio Peña. El señor Ovidio Peña fue un entrenador. Corrígeme, Ovidio. ¿Fuiste entrenador de la gente de Coca-Cola o fuiste gerente de Coca-Cola? Recuérdame cuál fue el puesto que tuviste que tengo ahí como la duda, por favor. ¿O de dónde fue que fuiste gerente? Hola, Oscar. Un placer saludarlos. Y a Mariluz, que nos genera envidia ya de Divagué, calidad de vida. Pero yo no sé por qué Oscar dijo hace un rato, aquí es Divagué. ¿Usted está en Ibagué, Oscar? Yo estoy en Ibagué, sí, señor. La buena vida, en Ibagué tengo varios. Yo vivo en Ibagué y he vivido desde Digitales a la Gorra hasta nuestros días y 5 años para atrás. Ah, o sea que está ahí al lado de Mariluz. Yo no sé por qué no lo hicieron juntos. Oscar, era una buena excusa para acercarse a la psicóloga y trabajar en binomio. Sí, Oscar, no, compartimos en Digitales a la Gorra, somos apasionados de muchos de los temas que Oscar ha compartido como coach, como mentor, como experto en el desarrollo y potenciación de equipos comerciales. Sí, Oscar, nosotros nos desempeñamos como gerentes regionales en el sector de pensiones, con ING, con Protección, con Santander, y como conferencistas, por allá iba que hemos ido varias veces con Allianz, que es uno de los clientes que tenemos. Y no, Oscar, muchas gracias y lo felicito por estos espacios que buscan sencillamente que cada día tengamos y demos la mejor versión como seres, ese proceso de crecimiento que nunca termina y que definitivamente cuando escuchamos otras facetas, otros conceptos, yo estuve atento escuchando a Mariluz. Mariluz me hizo retrasar el almuerzo media hora, normalmente como un relojito suizo, almuerzo a las 12:30, pero no, muchas gracias, Oscar, y lo felicito que esté interesado en compartir. Hace un momento había visto conectada a Emilia. No sé, Oscar, sí, si se salió. Se nos fue Emilia a almorzar. Quiere decir que está interesante el tema porque algunos hemos postergado la hora del almuerzo. Mariluz y Oscar, muchas gracias. Y Oscar, por saludarme. Muy amables. No, gracias a ti, hermano. Gracias. Un abrazo grande, Ovidio. No, pero fíjate que ha pasado una cosa, bueno, para Ovidio y para todos, que ha sido súper curiosa. Y es que ya llevamos casi, yo creería que un mes más o menos, si les digo un mes larguito, tal vez, haciendo estas emisiones al mediodía. Y nos hemos ido convirtiendo como en el grupo de charla del almuerzo. Y ahí estamos de sobremesa, hermano. Ahí, gracias a Dios, a la gente le ha gustado pues, porque se conectan, hay reproducciones después del ejercicio. Y nos hemos convertido como en ese background del almuerzo, background musical, background de audio del almuerzo.
Y eso está bacano, porque en lugar de escuchar noticias y entristecerse y dañarse la vida, pues más bien escuchamos otras cositas más bacanas. Doctora Mariluz nos pregunta... Oscar, dime. Sí, tú me das dos minuticos que tengo que aquí hacer algo, ya te necesito pasar acá algo, me das dos minuticos ahí, ya dale, respondo la pregunta que me hicieron, No te preocupes. Dale. No te preocupes. Bueno, mientras vuelve la doctora Mariluz, les cuento que yo por lo menos estoy muy contento y muchas gracias a todos ustedes porque estos dos meses que hemos pasado juntos han sido muy, muy, muy bacanos, muy bonitos, de mucho crecimiento. Yo puedo dar fe de que este proceso, aunque ustedes ven, digamos, como el tema ya el resultado del proceso, ven las diapos, ven los temas organizaditos, ven todo. Para mí ha sido un proceso de crecimiento bárbaro, bárbaro, bárbaro. Porque antes de dos meses no tenía todo este proceso tan detallado, tan construido, tan armado. Y eso para mí ha sido supremamente gratificante en el desarrollo personal y profesional. Y todo esto se da gracias a la participación de todos ustedes. Y que continúen y que estén pegados me indica que esto está generando valor y que está ayudando al proceso de crecimiento de esta tribu. Los invito a que nos ayuden a compartir, a darle me gusta a los videos, a compartir, a comentar en YouTube también, porque esto depende que, ustedes saben que los algoritmos de las redes sociales, en la medida en que haya más interactividad, más enganche en comentarios, en me gusta, en campanitas, en todo, en share, este algoritmo nos va a permitir abrir las puertas mucho más fácil y más rápido para poder crecer un poquito más, un poquito más, un poquito más cada día. Ese es el famoso método Kaizen, ¿no? El que queremos lograr un cambio super, hiper, mega transformador, listo, cambia un poquito hoy, un poquito hoy, un poquito hoy. Y que todos los días te levantes con ese pensamiento. Si logramos activar el un poquito hoy, seguro que en un año, en dos años, estamos mucho más lejos. Si caminas un paso diario, en un año vas a haber caminado 365 pasos y eso te va a llevar mucho más lejos de donde estabas actualmente. Bueno, ¿qué habrá pasado con la doc? Doc, ¿ya casi regresas? No se escucha por ahí. Luz, ¿a dónde se empieza a buscar mi propósito de vida? Bueno, yo te voy respondiendo yo desde lo que yo conozco mientras tanto. Y o te cuento una historia mientras llega la doc. Dice, Luz Daria, acuérdame y te paso un libro que se llama El Elemento de Sir Ken Robinson. Lo tengo por ahí en algún revuelto de archivos. Sir Ken Robinson es un pedagogo. El tipo dice que una vez una niña que la mamá la llevó al psiquiatra porque caminaba en las manos. Y el psiquiatra le dijo, señora, después de revisar exhaustivamente a su hija, le tengo que decir que su hija no está loca. Su hija es gimnasta. ¿Qué es diferente? Llévela a aprender gimnasia. La niña dice que cuando llegó al gimnasio donde la llevó la mamá, ella se sentía en el paraíso total. Ella se sentía en el universo más bello y más hermoso que para ella hubiera existido jamás. La niña era Nadia Comaneci. Nadia fue campeona olímpica más o menos hacia 1990 y tantos, 93, 94. Corría el gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas en su época. Más o menos por esos días fue el campeonato donde quedó Nadia Comaneci como campeona. Entonces decía Sir Ken Robinson, cuando un niño tiene espíritu, tiene intención, le gusta algo, disfruta algo, hey, no lo lleves a la escuela ortodoxa, porque todos los seres humanos éramos libres hasta que conocimos a los profesores. Y yo soy profesor, pues. Y me meto también en esa colada. Y con eso lo que querían decir es que empezamos a vivir un proceso de etiquetado, de marquillado, igual a todo el mundo, para ir atrás a producir en una máquina, en un sistema económico y político ya montado. Pero bueno, tenemos que la doctora Mariluz, que ya regresó, nos cuente, doctora, nos pregunta Luz Dari, desde la ciudad de Bogotá, ¿por dónde se empieza a buscar mi propósito de vida? Bueno, lo que uno ve, Luz Dari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lo que uno ve en cuanto al tema de propósito de vida, Oscar, es eso que siempre tenemos en nuestra mente
y siempre nos está ronroneando. El propósito de vida es a donde tú quieres llegar, el fin que tú tienes frente a todo proceso. Entonces, cuando tú dices, bueno, mi propósito de vida, creo que todos llegamos a un momento de nuestras vidas en que, bueno, yo tengo esto, tengo, pero me siento vacío, me siento triste. Entonces, ese propósito de vida, cuando tú logras identificar si es por el tema de la ayuda, si es por el tema del sentirte y compensarte tú más, encontrar más cuáles son tus debilidades, cuáles son tus carencias y que tienes que trabajar en ellas. Si es el tema de la docencia, hay muchas personas que creen que todo el tema de propósito de vida también es enseñar. Entonces creo que ahí lo has identificado. A lo que yo te invito es que te des cuenta es qué es lo que siempre te ha movido a hacer, así no te lo permitan, porque muchas veces vivimos en una sociedad, como Oscar acaba de decir, que lo acabo de escuchar, en que nos venden, nos muestran unos estigmas o unos comportamientos que tenemos que seguir, ¿cierto? Para dónde va Vicente, para dónde va la gente, ahí como una doctrina. Pero cuando tú te atreves a ser diferente o cuando te atreves a hacer lo que realmente quieres, ahí logras encontrar ese propósito del ser, ese propósito de vida, que es lo que realmente te hace feliz. Muchos autores plantean que la felicidad no es un estado, otros dicen que sí. Yo me atrevería a decir que la felicidad son momentos en los que tú te encuentras pleno, porque igual nunca siempre vas a estar en ese nirvana maravilloso de estar siempre, siempre, porque siempre la vida es como una montaña rusa. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, o es un círculo, que a veces estamos arriba y a veces estamos abajo, y ojalá que cuando estemos acá aprendamos y volvamos a coger el impulso hacia arriba. Entonces, tu propósito de vida lo vas a encaminar a eso que te impulsa, a eso que tú quieres y que te va a hacer feliz, siempre, sea cual sea. Así no cumpla con los propósitos de vida que muchas veces la gente dice que tienes que tener. Hay muchas sociedades que plantean que tú tienes que ser mamá, tienes que ser pareja, tienes que... Pero si tú no quieres, si lo que tú quieres es viajar por el mundo y conocer, es válido también. Entonces creo que ahí es muy importante cuando logras identificar eso que te mueve, que te impulsa y que es desde eso que te hace ser feliz. Dale, muchas gracias, Doc. Si alguien tiene alguna otra pregunta, ya estamos por cerrar por acá. Bueno, mientras nuestros invitados nos cuentan, mira que muchas gracias, que mil gracias, te dice Luz Dari. Claro, Doc, ¿algún número de contacto por si alguien quiere conversar contigo después? Claro que sí, Oscar, lo voy a anotar por acá. Ahí anoté también el de la finca, el Instagram y el Facebook de la finca, por si nos quieren seguir también por la finca para que conozcan, Oscar. Vale, muchas gracias. Que es en el espacio que tengo, mi consultorio. De repente es alguien que está unido en Bogotá, que es una terapia ahorita para los fines de semana de confinamiento. Recomendado totalmente venir a Finca Villaluz aquí en Ibagué, tranquilitos, nos echamos tintico entre todos, conversamos y nos hacemos una vida súper feliz. Pues nada, Doc, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de estar por acá en estas charlas persuasivas. Muchísimas gracias por ser parte de esta tribu, por tomar la decisión de participar y ayudarnos a crecer desde el ser, a transformarnos desde el ser con tu charla de hoy. Y nada, pendientes para ver ¿cuál va a ser tu taller en el proceso de transformación Soy Persuasor, en ese máster de persuasión que estamos lanzando y que tiene como cierre el próximo domingo hacia el mediodía? Quien esté interesado, con el mayor de los gustos, por interno les puedo dar mucha más información para que se conecten, para que revisen y para que podamos hablar. Así que estaré muy, muy, muy atento este resto de semana para todos ustedes. Doc, muchas gracias. Un saludito de despedida, oigan este. Una despedida, por favor, un mensaje de despedida para toda la tribu, por favor. Bueno, para toda la tribu, bueno, qué chévere que estemos todos en este caminar, en ese despertar de conciencia, creo yo. Y lo más importante es que siempre trabajemos desde la coherencia. Si yo soy coherente, si yo me pulo desde la benevolencia conmigo mismo,
y el pulirme es tratarme bonito, construirme, no tratarme feo, siempre pensar en que debo estar bien para poder proyectar eso. Creo que ahí empieza un proceso, argumentando un poco también para Luz, ese propósito de vida, porque sencillamente somos lo que pensamos y pensamos lo que somos. Entonces mi invitación es esa y el agradecimiento total para todas las personas que estuvieron conectadas y no, súper recomendado el libro de Oscar, de verdad que él nos da una estrategia supremamente importante como para uno poder entender que si uno aprende a conocer el otro tanto como en todo su esplendor, pues definitivamente no va a hablar para no cagarla, porque entiendo al otro desde su psicología y desde su ser, y asimismo también lo analizo y me doy cuenta que puedo interpretar también muchas cosas importantes desde el otro, pero también proyectado en eso que yo tengo. Oscar, muchísimas gracias por este espacio y un abrazo para todos. Muchas gracias, un abrazo para ti, un abrazo muy fuerte para todos ustedes que han llegado hasta este momento. Muchas, muchas, muchísimas gracias. Nada, nos seguimos viendo mañana, sesión de Enneagrama con el señor Freddy Rengifo. Vamos a entender quiénes somos en el Enneagrama, hacia dónde nos descentramos, cuáles son nuestras alas, qué es lo que ocurre con todo ese proceso del Enneagrama y entender que es otro proceso para la liberación de ese ego del que nos hablaba la boca hace un ratito y llegar simplemente a la tranquilidad y la paz espiritual de entender que todos somos igualitos, somos animalitos asustados en este mundo cuando no tomamos la conciencia, y por eso las perturbaciones a nivel profesional, por eso el no saber, por eso la duda, por eso tantas cosas que nos ocurren. Así que no se pierdan el capítulo de mañana, Freddy Rengifo Bolaños, sesión de Enneagrama. ¿Qué carajos quiere tu cliente? Se llama la sesión de mañana, así que no se la pierdan. Abrazo para todos, chao, chao. ¡Adelante, persuasores! ¡Chao!